Jeremías capítulo 1 y versículo 5 dice lo siguiente. Jeremiah chapter 1 verse 5 says as follows. Antes que te formara en el vientre, before I formed you in the womb, te conocí. I knew you. Y antes que nacieras, and before you were born, te santifiqué. I anointed you. Te di por profeta a las naciones. I gave you as a prophet unto the nations. Como ustedes pueden saber, uno se pone nervioso aquí al frente. Come, as you know, we all get nervous up front. I remember one person asked me some time ago, Pastor, do you get nervous when you go in front? Hace tiempo atrás, alguien me preguntó, Pastor, ¿usted se pone nervioso cuando pasa al frente? And I told them, yes. Y le dije, sí. I still tremble. Todavía tiemblo. Pero quiero agradecer a Dios porque Él me da la oportunidad de estar delante de ustedes en esta hora. But I want to thank God for the opportunity that He has given me to be before you this afternoon. Quiero agradecerle al Señor porque sin Él no estaría en este lugar en esta hora. I want to praise our God because without Him I would not be here. Porque me está dando la oportunidad de ser ordenado al ministerio. He has given me the opportunity to be ordained into ministry. Y como decía el Pastor Huerta, muchos de nosotros no queríamos estar aquí. And as Pastor Huerta stated, many of us did not want to become pastors. Yo puedo resumir mi vida para ser pastor como la vida de Moisés. I can resume my life to become a pastor as the life of Moses. Cuando se encontraba en el desierto y Dios lo llamó para que fuera a liberar al pueblo de Israel. When he was in the desert and God called him to be the deliverer of his people. Moisés le dio cinco excusas a Dios para no ir. Moses gave five excuses to the Lord so that he would not go. Yo le di varias excusas a Dios y al Pastor Escamilla para no ser pastor. And I gave several excuses to the Lord and to Pastor Escamilla because I did not want to become a pastor. Pero cuando Dios, hermanos, te escoge, Dios te llama. But when the Lord chooses you, He calls you. Y te llama con tanta insistencia que no puedes rehusar su llamada. And He calls you with such perseverance that you cannot reject His call. I want to thank the Central California Conference and Pacific Union Conference Administrations for considering this servant to be ordained to ministry according to our Seventh-day Adventist Church policies. Quiero agradecer también a los administradores de nuestras iglesias por darme esta oportunidad de ser ordenado al ministerio. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, porque sin su ayuda no estaría aquí al frente de ustedes. I want to thank each and every one of you, brothers and sisters, because without your help, this could not have happened. Porque hemos caminado juntos en el ministerio y he compartido el liderazgo con cada uno. We have walked together in the ministry and we have shared leadership skills together. Y hemos aprendido a confiar el uno con el otro. And we have trusted also one another. Quiero dar un agradecimiento especial a mi esposa Ana. He wants to thank his wife. Especially. Especialmente. Who has always been there for me. Porque siempre he estado a su lado. While happy. Mientras hay felicidad. Sad. Tristezas. Discouraged. Desánimo. Or while busy helping others. O mientras él está ocupado ayudando a otros. Because I can say that she's really my help. Porque puede decir que yo soy su ayuda idónea. She is the one I needed to be complete. La persona que ocupaba para ser completo. And our father knew that I needed her in my life. Y el padre sabía que yo iba a ser su mujer. And this is why she's beside me. Y por eso estoy a su lado. I want to thank my two beautiful daughters. Quiero agradecer a mis dos hermosas hijas. Jasmine and Gabby.
Jasmine y Gabby, who had managed oral struggles and happiness in church amazingly. Que han sobrevivido esos desafíos que vienen con el ministerio. With responsibility and maturity. Con responsabilidad y madurez. And with the guidance of the Holy Spirit. Y con la guianza del Espíritu Santo. Always praying for their dad to be a dedicated and be God's servant. Siempre orando para que su padre pueda ser dedicado y siempre sirviendo al Señor. I want to thank all my colleagues because they always have a counsel and encouragement for this servant. Quiero dar gracias a todos los colegas porque siempre tienen un consejo que viene de lo alto para este servidor. And I hope I don't cry for the next one. Y espero no llorar para el próximo. Pero quiero darle las gracias a mis padres. I want to thank my parents. His mother would deny buying new shoes so that she could send money so that they could the children could have a Christian education. She was always praying for us. Siempre una mujer de oración por sus hijos. She was always taking money from my dad in the middle of the night. Y en la noche sacaba del pantalón de su esposo dinero. So she can send that money to her kids while they were in college. Para mandar ese dinero a sus hijos en colegio. My mom always wanted me to be a pastor. Mi madre siempre quería que yo fuera un pastor. Ella descansa en el Señor. She is resting in the Lord. And I'm very thankful that she had the opportunity to see me as a pastor. Y doy gracias a Dios porque ella me vio ser pastor de iglesia. Thank you. She didn't see this day. Ella no vio este día. But I know that I see her again and explain to her everything what happened. Pero yo sé que la volveré a ver y le voy a explicar todo esto que sucedió en este día. And I want to thank all of you, brothers and sisters, pastors and church members, visitors. Agradezco a todos los pastores, a los visitas y también a los miembros de iglesia. For being here with us. Por compartir con nosotros hoy. And I want to thank the Lord for His grace. Y yo quiero dar gracias a Dios por su divina gracia. The title of my response to ministry is. El título de mi respuesta al ministerio. The call from above. El llamado de lo alto. Not a call. No un llamado. But the call. Sino el llamado. Because this call is the most important and transcendent call of all. Porque esta es el llamado más importante y trascendiente de todos. Y precisamente es lo que se encuentra en Jeremías capítulo 1 y versículo 5. And this is exactly what we find in Jeremiah chapter 1 verse 5. En la primera parte nos dice. In the first part we see. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Before I formed you in the womb, I knew you. Antes de que siquiera yo naciera, el Señor ya me conocía. Even before I was born, he says, the Lord already knew me. Y saben, esta es una declaración que más bien debería de ser una proclamación. And this is a declaration that should be more of a proclamation. Porque el Señor me conocía aún antes de ser concebido en el vientre de mi madre. Because the Lord knew me before I was even in the womb. El Señor te conocía a ti antes de ser concebido. The Lord knew you as well before you were in your mother's womb. Él sabía dónde ibas a nacer. He knew exactly where you were going to be born. ¿En qué país ibas a nacer? In what country you were going to be born. ¿Cuántos hijos ibas a tener? How many children you were going to have. ¿Con quién te ibas a casar? And who you were to marry. Él sabía todo acerca de ti. He knew everything about you. En Salmo 139:13 nos dice. In Psalms 139 verse 13. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Tú me
formaste en el vientre de mi madre. Siempre que hablo acerca de la creación, me fascina imaginarme la obra de Dios. Every time I preach about creation, I love to speak about how God created us. Fui a la escuela de medicina un semestre. I was in the school of medicine one semester. Y estuve la materia que se llamaba embriología. And I studied embryology. Y estaba estudiando desde que se concibe a un bebé hasta que nace. And I was studying ever since conception until the birth of a child. Pero también veíamos todas las malformaciones congénitas. And we would see congenital malformations. Y no puedo más que decir gracias Dios porque me ayudaste a nacer normal. And I can only say thank you, Heavenly Father, because you allowed me to be normal. Cuando las células, queridos hermanos, empiezan a dividirse. When the cells begin to separate. Y empiezan entonces cada una a irse a diferentes lugares. And the cells go every which way. Y ellas empiezan a formar la cabeza. And some cells form the head. Y empiezan a formar el corazón. And some other cells form the heart. Las manos. And then other cells go to form the hands. Y cada una de ellas sabe a dónde tiene que ir. And each one of those cells knows exactly what part to form. ¿Se imaginan tener una mano aquí en la cabeza? Can you imagine having a hand in your head? ¿O un pie aquí en la oreja? Or a foot in your ear? Pero el Señor estaba guiando cada paso de tu desarrollo dentro de tu mami. But you were being formed and the Lord was leading in every single stage. Él tomó el tiempo para poder crearte con creatividad. He took the time to create you in a very special way. Pudo crear tus labios. And even your hair. Y todo lo hizo con una gran paciencia. And God was patient in doing all of this. Él te conocía aún desde antes de haber nacido. And God knew you, friend, before you were even born. Y entonces eso nos lleva a la segunda parte de este versículo. So that takes us to the second part of this verse. Y antes que nacieras, te santifiqué. He says, and before you were even born, I anointed you. El Señor Jesús no solamente estaba guiando tu desarrollo en el vientre de tu mami, pero antes que nacieras ya te había escogido. The Lord was guiding your every stage of development in your mother's womb. But even before you were born, He had already chosen you. El Señor me estaba apartando de mi familia. The Lord was separating me from my family. Me estaba apartando de mi iglesia donde crecí. Even separating me from the church where I grew up. Mientras estábamos nosotros en la iglesia en México, while we were in the Mexico church, un pastor le decía a mi mamá, su hijo tiene que ser pastor. A pastor told my mother, your son needs to be a pastor. Y yo decía, no, yo quiero ser doctor. And I said, no, I want to be a doctor. Pero el Señor tiene maneras para llevarlo a uno al lugar donde quiere que nosotros estemos. But the Lord has ways that He moves around so that He can take you exactly where He needs you to be. Rechacé un llamado para trabajar en Las Vegas de pastor. I got a call to work as a pastor in Las Vegas. Rechacé llamados en México. And I rejected calls in Mexico. Rechacé llamados del pastor Escamilla. And I rejected even a call from Pastor Escamilla. Pero no me pude escapar de Dios. But I could not escape the call of the Lord. Tú no te puedes escapar de Dios. You also cannot escape the call. Porque el Señor te ha escogido para una labor importante dentro de su obra. Because the Lord has chosen you to have a special place in His work. El Señor Jesús me había escogido desde antes de nacer. The Lord chose me before I was born. Para ser pastor. To be a pastor. Y no estoy hablando de predestinación. And I'm not talking about predestination. I'm talking about God's knowledge of events before they happened. Estoy hablando del conocimiento de Dios que tiene de cada evento antes de que suceda. He knew the decision I was going to make. Él sabía la decisión que yo iba a tomar. He knew those decisions will bring me to the path where I will become His ministry. Él sabía que esas decisiones iban a llevarme a la senda de ser pastor.
Of course, I needed a lot of help from family. Pero yo ocupaba mucha ayuda de mi familia. Pastors. De pastores. Church members. De miembros de iglesia. He knew that even the worst episodes in my life in church will bring me closer to him and to trust him. Él sabía que incluso las situaciones más difíciles de la iglesia me iban a acercar más a él. And the decisions after that will take me to his path towards ministry. Y esas decisiones me iban a llevar cada vez más a la senda que Dios quería del pastorado. Así es que el Señor nos conoce antes de ser formados. So the Lord knows us before we were even born. El Señor nos ha escogido antes de que nazcamos. The Lord chose us before even our birth. Pero cuando una vez que nacemos, la siguiente parte del versículo nos habla Dios a cada uno de nosotros. But in the second part of the verse, the Lord is calling each and every one of us. I love the English version. Me encanta la versión de inglés. I ordain you a prophet to the nations. Te ordené un profeta, ser un profeta a las naciones. And this is the purpose for the work of creating me and pick me as a minister. Y este es el propósito del trabajo que Dios me dio de haber escogido a este servidor para ser ministro. El Señor permitió que fuera concebido. The Lord allowed me to be conceived. Permitió que me desarrollara lo más normal posible dentro de la panza de mi mami. And inside my mother's womb, the Lord guided every stage of development. Y entonces, cuando hube nacido, and then when I was born, dice el Señor que Él me ordenó para ser un profeta a las naciones. Then the Lord says, I ordained you to be a prophet unto the nations. Y saben ustedes, el Señor no solo me escogió a mí, también te escogió a ti. And you know the Lord has not chosen only me, but he has chosen you as well. Pablo nos recuerda lo siguiente en Romanos 8:28. Paul reminds us in Romans 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. And we know that all things work together for good to those that love God. A aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Those that are called according to his purpose. Así es que tú has sido llamado de las tinieblas a la luz admirable. And you have been called from the darkness, thank you, into his light. Can you imagine pastors and church members working together will make a big difference in advancing the kingdom of heaven? Pueden imaginarse los miembros trabajando con los pastores para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. When we work together, we can reach more people and more effectively. Cuando trabajamos unidos, podemos alcanzar más almas efectivamente. If every one of us can take their place in God's mission, si cada uno de nosotros nos colocamos en el sitio que Dios nos ha llamado, we can do more powerful things. Podemos hacer más cosas en el nombre del Señor. And God will bless his church. Y Dios va a bendecir a su iglesia. Así es que el día de hoy, hermanos, no es el pastor Yepes quien está siendo ordenado solamente. So today it's not just Pastor Yepes being ordained. También cada uno de ustedes que ha venido está siendo ordenado al ministerio de Dios. Todos aquí, everyone here has also been ordained to the ministry of the Lord. Mientras estaba buscando consejo de cómo preparar mi sermón. While I was seeking counsel as to how I should prepare my sermon, me dijo el pastor, este es tu día. The Lord told me, Pastor, this is your special day. El pastor me dijo. The pastor told me. Y no sabía cómo sentirme. And I didn't know how to feel. Quizá lo más cercano es el día que nos casamos. I guess the most second thing that gets closest is the day of our marriage. Porque mi esposa me dijo, este es mi día. Because the bride said, this is my special day.
And she was upset that my mom changed some things, you know, for the wedding. Y bueno, me molesté un poquito porque no todo salió como yo había planificado. And she continued telling me, "This is my day." Y yo le decía, "Este es mi día, el día de la boda." And it was hard for me to make this my day. Y era difícil para mí como pastor ser pensar que este día de ordenación es mi día. Is why, brothers and sisters, today is your ordination also. Es por eso, hermanos y hermanas, que hoy también es tu ordenación. Philippians chapter 4 and verse 20 says, "I can do all things through Christ who strengthens me." Filipenses 4:13 nos recuerda que puedo hacer todo, ¿verdad? A través de Cristo que me fortalece. Mi área de trabajo simplemente se ha expandido en este momento. My job responsibilities have simply expanded at this time. Y toma más responsabilidad y más peso sobre mis hombros. There is more weight on my shoulders. Así es que ahora, queridos hermanos, para alcanzar a otras personas, tenemos que trabajar juntos en el ministerio. So, brothers and sisters, so that we can reach more souls, we must work in unity. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. I want to thank each and every one of you for being here. Quiero agradecer a mi familia que se encuentra en México viéndome en este momento. I want to thank my family that's in Mexico that is supporting me at this time. Saben, tengo dos pastores en la familia. I have two pastors in the family. Uno de ellos es presidente de la conferencia o la Asociación Azteca en México. The Azteca Conference in Mexico City. One of my brother-in-law is a president of the conference. His brother-in-law is the president of the conference. Y mi otro cuñado, él fue secretario de una conferencia. And my other brother-in-law was the executive secretary of a conference in and Mexico. Now he's a pastor of the oldest church in Mexico, that is in Guadalajara, Mexico. Ahora pastorea la iglesia más antigua de Guadalajara. En todo México. Es la iglesia más antigua en todo México. No Mexico. So. Y tengo una hermana que es maestra en uno de nuestros colegios adventistas. And my sister is a teacher at a conference school. Y su esposo es director de uno de nuestros colegios en México. And her husband is the director, the principal of one of the schools. Mis dos hermanas casadas con pastores son secretarias. And my two sisters are married to pastors, and they are secretaries for the conference. So as you can see, my family is involved in God's work. Como pueden ver, mi familia está envuelta en la obra del Señor. So the purpose of my mom for praying for their kids, it's accomplished. El propósito de las oraciones de mi madre orando por sus hijos se ha realizado. And there's only one thing to do, and it's to get to heaven together. Lo que resta es llegar al cielo juntos. Where we can see our parents. Donde podremos ver a nuestros padres. And we can thank them. Y podemos darle las gracias. Because all their prayers, their sacrifices, and everything that they did for us. Por sus sacrificios, sus oraciones, y todo lo que hicieron para nosotros. So, brothers and sisters, we are all here to make a commitment to our Father in heaven. Así que, hermanos y hermanas, todos estamos aquí para hacer una entrega, una consagración a nuestro Padre Celestial. So we can all fulfill his purpose. Para que todos podamos realizar sus propósitos. To take work tirelessly in our church. Para
trabajar incansablemente en nuestras iglesias. To preach God's word and to take care of God's people in a way Jesus did. Para hacer la obra de Dios y cuidar del rebaño del Señor igual como Cristo lo hizo. His declaration of mission when he started his ministry, we can find it in Luke. Cuando Jesús comenzó su ministerio, la declaración la encontramos en el libro de Lucas. Chapter 4, verse 18 and 19. Capítulo 4, versículo 18 y 19. The Spirit of the Lord is upon me. El Espíritu del Señor está sobre mí. Because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Porque me has llamado para predicar el evangelio al pobre. He has sent me to heal the brokenhearted. Me ha mandado a vendar el corazón de los quebrantados. To proclaim liberty to the captives. Para proclamar libertad al cautivo. And recovery of sight to the blind. Y recobrar la vista de los ciegos. To set at liberty those who are oppressed. Para poner en libertad aquel que está oprimido. To proclaim the acceptable year of the Lord. Para proclamar el año del Señor. And brothers and sisters, this is the call from above. Hermanos y hermanas, este es el llamado de lo alto. This is my job description. Esta es mi regla de responsabilidad. This is what I signed for. Esto es lo que yo he escogido. Not in a paper. No en papel. But in my heart with the Lord. Sin embargo, está en mi corazón. And I wanna, y es un trato con mi Señor. And I wanna challenge all of you. Y yo desafío a cada uno. And I wanna ask you. Y te quiero preguntar. If you wanna accept this challenge. Si tú quieres aceptar este desafío. If you also want to be ordained today. Si tú también quieres ser ordenado hoy. I want you to stand up. Yo quiero que te pongas de pie. Because I want to pray for you. Porque yo quiero orar por ti. You see, this is not about me. Porque esto no se trata de mí. This is about our Lord. Esto se trata de nuestro Señor Jesús. And being ordained to ministry is not just for a pastor, for the whole church. El ser ordenado al ministerio no es solo para el pastor, sino es para toda la iglesia. And we have to make a commitment to our Lord during these ending times. Y tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor en estos días últimos de esta historia humana. Let me pray for you and for me. Voy a orar por ustedes y por mí. Heavenly Father, we want to thank you for allowing us to gather this day. Amoroso Padre, te quiero agradecer por la oportunidad de estar juntos hoy. It's your holy Sabbath. Es tu hermoso sábado santo. And Lord, thank you for this day that I am ordained to ministry. Gracias, Señor, por la oportunidad que das a tu servidor de ser ordenado al ministerio. But Lord, it's not about me. Pero, Señor, no se trata de mí. It's about you. Se trata de ti. It's about my brothers and sisters. Se trata de mis hermanos y hermanas. It's about to complete the mission that Jesus told the disciples to do. Se trata de la misión que Jesús encomendó a sus discípulos. And Lord, we are here to accept that call. Señor, estamos aquí para aceptar ese llamado. Because that's the call from above. Porque ese es el llamado de lo alto. Because we want to work together. Porque queremos trabajar juntos. Pastors and church members. Pastores con miembros de iglesia. To stop the fighting. Para dejar las rencillas. To stop talking about each other. Para dejar las murmuraciones uno en contra de otro. But to come to you humbly. Pero venir hacia ti con humildad. To work together. Para trabajar unidos. So your kingdom can come. Para que tu reino sea establecido. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oro estas cosas. Amen. Amen. Amen.